Quiero darle la bienvenida a todos nuestros seguidores de Centauro Televisión que nos están viendo ahora y se están integrando a este en vivo que habla sobre el suicidio más allá de una palabra. Tenemos tres invitados especiales, a John, quien es médico, que nos va a hablar un poco sobre el suicidio. También tenemos a Aura y Alejandro, quienes son psicólogos especialistas en el tema. Quiero darles la cordial bienvenida a este espacio. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por tenernos en cuenta para promocionar este evento y también para que todo el mundo conozca todo lo referente a la corporación y nos conozcan a nosotros como profesionales de la salud. Bueno, también quiero darle bienvenida a Aura y Alejandro, quienes son los dos psicólogos que nos están acompañando el día de hoy y nos van a hablar un poco también del suicidio. Recordemos que el en vivo también vamos a hablar un poco sobre la conmemoración que se va a hacer de la Semana de Prevención del Suicidio, que pues más adelante, en unos minutos, nos va a hablar John. Hola, buenas noches. Buenas tardes. Dale, Alejandro. Qué pena. Tranquilo. Muy buenas tardes, Juliana, y buenas tardes para todos los oyentes, para Centauro, para permitirnos este espacio de diálogo, un diálogo que en última representará ser reflexivo para todos los que nos escuchan a esta hora. Vamos a iniciar un poco con John para que nos cuente sobre qué es la corporación Aquelitas. Listo. Bueno, la corporación Aquelitas es una entidad sin ánimo de lucro que nace por la como por la iniciativa de unos profesionales de diferentes áreas que buscan pues un mismo fin. Nació este año y la idea de esta entidad es poder crear iniciativas y proyectos que vayan encaminados hacia el bienestar de las poblaciones vulnerables. La corporación está conformada por 13 profesionales de diferentes áreas, como lo son la psicología, hay una politóloga, hay dos profesionales que son licenciados tanto en ciencias naturales como en ciencias sociales, dos abogados, un arquitecto, y dentro del grupo de psicólogos pues hay dos psicólogas clínicas, una de ellas con maestría también en psicología clínica, dos psicólogos con maestría en psicología jurídica y una psicóloga organizacional. ¿Qué quiere la corporación Aquelitas hacer en la ciudad de Ibagué? O en este momento estamos de cierto modo con sede en Ibagué, pero pues queremos de pronto en algún momento poder tener una expansión mucho más grande al territorio, bien sea departamental o nacional. Y la idea es poder generar conocimiento, proponer iniciativas, desarrollar prácticas y acompañamientos en procesos para la construcción de tejido social en el territorio, promoviendo justicia y dignidad del desarrollo y seguridad humana en unos ejes que tenemos como planes o campos de acción de la corporación como tal. La corporación tiene unos planes, unos enfoques direccionados a todo lo que tiene que ver con violencia, con escenarios de paz y con todo lo que tiene que ver con mujer, identidad de género, todo lo que tiene que ver con diversidad, con la influencia del medio ambiente sobre diferentes escenarios y escenarios relacionados con la salud mental, todo lo que tiene que ver con salud mental y el bienestar humano, también todo lo que tiene que ver con la responsabilidad penal adolescente. ¿Qué queremos como corporación?
nos queremos proyectar como un espacio de articulación en la sociedad con el fin de poder generar cambios y poder construir y ejecutar proyectos encaminados hasta hacia esos planes de acción que tenemos, pues con el fin de buscar una mejor, de cierta manera, calidad de vida en las personas. Claro, teniendo en cuenta lo que usted menciona, John, ¿en qué consiste y cómo nació la idea de realizar esta semana de la conmemoración de la prevención del suicidio, pues de manera digital y online desde el 7 de septiembre? Bueno, mira, pues como todos sabemos, estamos en tiempos de emergencia sanitaria, pues por motivos de pandemia no se pueden hacer eventos masivos ni en ninguna índole presencial. Entonces la idea del evento, pues primero surge porque el 10 de septiembre de cada año se celebra el Día Mundial de la Prevención del Suicidio. Entonces nosotros como corporación y como entidad que promueve la salud mental, queríamos o queremos hacer mención a esto, pues que creemos que es un tema muy importante, no solo para el personal que hace parte de la salud, sino para todas las personas en general, por la relevancia que tiene y que ha tenido durante todo este tiempo y cuán ha afectado a las poblaciones. Más que de pronto poder generar un espacio de comunicación entre las personas y los profesionales que van a ser ponentes del mismo, pues propusimos hacer un simposio que, pues como somos entidad nueva, entonces sería nuestro primer simposio nacional e internacional, la naturaleza del suicidio, un análisis desde el sufrimiento humano, reposicionando el sentido de la existencia. ¿Por qué decidimos que fuera internacional? Porque 4 de nuestros invitados son personas que están en diferentes partes del mundo, como lo son México, Paraguay y Venezuela, y nos van a estar acompañando desde sus lugares de residencia en el transcurso de la semana haciendo ponencia y dándonos a conocer su punto de vista referente a este tema, que creemos que es es de gran relevancia e importancia por todo lo que de pronto las personas conocen de lo que ha acontecido y más por estos momentos de pandemia que de pronto ha, de cierto modo, alertado un poco más sobre este tema. En ese caso, ¿solamente está dirigido a profesionales especialistas en la medicina, en la psicología, en la psiquiatría, o también las personas del común pueden acceder a esta semana de la conmemoración del simposio? Claro que sí, todas las personas que quieran pueden ser partícipes de este evento, puesto que dentro del mismo, las psicólogas como la doctora Aura, el doctor Alejandro, ellos van a estar en el transcurso de la misma dando, o dentro de sus conferencias o ponencias, dando herramientas y de cierto modo algunas, herramientas y de cierto modo tips para que los pacientes o las personas del común sepan cómo sobrellevar algún tipo de, digamos en el caso de los profesores, que hay una charla dirigida exactamente a ese tema de cómo identificar estudiantes que tienen potencial riesgo suicida, también a cómo las personas pueden superar o pueden sobrellevar cuando un familiar se suicida. También otra charla está dirigida, digamos, a profesionales de la salud, cuando qué deben de hacer ellos cuando un paciente se les suicida. O sea, hay bastantes enfoques en toda la semana, en todas las charlas y ponencias que van a dar los invitados. Entonces, no es solo para un grupo de personas en específico, sino abrimos la posibilidad para que todas las personas conozcan sobre el tema y pues aprendan sobre el mismo. Claro. Alrededor de todo el suicidio y este término, se han generado una serie de tabús. En ese caso, muchas veces la gente cree que
por usted sufrir una enfermedad psicosocial o tener problemas ya pues derivados de otras situaciones, tiende a suicidarse. ¿Esto es un hecho verdadero o también hay otras causas recurrentes que pues generan que las personas tomen esta decisión? Ok, bueno, muy buenas noches para todos y todas, para los televidentes de Centauro Televisión. Muchísimas gracias por la invitación. Tomas un elemento bastante importante y es la identificación o tratar de entender cuáles son las posibles causas o consecuencias que pueden llegar a generar que una persona tome la decisión de acabar con su vida. Debemos de arrancar que nosotros somos seres biopsicosociales, es decir, existen tantos factores biológicos como sociales, psicológicos, que de cierta manera muchas veces se cumplen ciertos criterios, vulnerabilidades, factores de riesgo que promueven de cierta manera que exista esta vulnerabilidad y tal vez esta ideación. No necesariamente necesitamos una enfermedad mental de base, es decir, no necesitamos que haya de pronto una ansiedad o una depresión. Se han visto casos y se han tenido en cuenta tanto en la literatura como en la experiencia que muchas de las personas que en algún momento han intentado suicidarse anteriormente o días previos no han contado con un plan estructurado, es decir, no han pensado en cómo hacerlo, qué método usar, qué elemento llegar a acabar con su vida, sino que lo realizan de manera impulsiva. Entonces allí tenemos, es algo más de base emocional en cuanto a ese control de impulsos y no necesariamente haya comorbilidad con algún tipo de patología o enfermedad mental. Entonces, de todos modos, la persona que intenta suicidarse o siente ideas, efectivamente no es una persona que esté enferma, es una persona que por el contrario está teniendo un sufrimiento emocional y cree que tal vez la forma de eludir, de hacer a un lado ese sufrimiento, es queriendo quitarse la vida. Suena paradójico, pero la persona que se quiere suicidar en realidad no quiere morir, quiere que su sufrimiento emocional termine o finalice. Entiendo. Por eso es que muchas veces nosotros vemos en algunos casos que es más recurrente que los jóvenes y los niños tomen esta decisión a que los adultos. Bueno, en cuanto a la población en donde se ha tenido mayor frecuencia o incidencia en el suicidio, tenemos tanto la población infantil como adolescentes, adultos y adultos mayores, ¿sí? Por lo general, el mayor rango se encuentra dentro de los 16 a 26, máximo 36 años, que de pronto es donde mayor hay puntuación. Pero sin embargo, recordemos que los adultos mayores también entran a ser parte de esta población que en algún momento ha tenido la conducta de querer acabar con su vida, precisamente. Puede ser por un episodio de presión, tal vez pueden sentirse que ya de repente no son útiles, que están en esa versus ser laboriosos o sentirse que ya están perdiendo gran parte de su vitalidad. Entonces, pues esto los lleva a tomar como esas decisiones. Entonces podemos encontrar, por otro lado, tal vez en el caso de los niños, que puedan llegar a tomar esa decisión cuando no logran pasar un año, cuando lo pierden, cuando pierden una evaluación, cuando pierden tal vez algún trabajo y saben que tal vez en la casa las consecuencias van a ser duras y pues en el momento lo toman o lo consideran de esa manera como un escape de ese posible sufrimiento. Por eso es tan necesario hablar y también en las instituciones, no solamente pues en el bachiller, sino en la universidad, hablar del suicidio, de estas herramientas que nos permitan identificarnos a nosotros y también a nuestros familiares o amigos cuando estemos en una situación así, que pues tengamos o tendamos a tener esos pensamientos suicidas, porque muchas veces la gente intenta cohibirse en este tipo de temas
porque creen que eso hace que estimule a que las personas se suiciden. ¿Eso es cierto? ¿O pues es, hace parte de esos tabús que se han generado alrededor de este término? Ok, bueno, tú mencionas ahí dos aspectos bastante importantes que me gustaría tener en cuenta. Y primero es esa parte de educación emocional. ¿A qué me refiero? Desde niños y nuestra cultura en general ha venido ubicando que el ser humano siente esa desesperación al momento de sentir ese sufrimiento. Es decir, no nos enseñan a frustrarnos, no nos enseñan a tener conciencia y a vivir esa emoción que muchas veces genera ese malestar emocional, como la tristeza, la ira, el miedo. Creemos, entre comillas, que esas son emociones negativas. Entonces, lo que hace es que causa un efecto en nuestra cultura, así se caracteriza nuestra cultura occidental, de querer guardarnos, de no querer expresar, de querer quedarnos como con todos estos elementos allí guardados, y lo que hace es exacerbar mucho, o sea, aumentar muchísimo más ese malestar. Y entonces, por eso muchas veces tenemos miedo a buscar ayuda porque creemos que estamos mal o tenemos algo raro o estamos enfermos. Entonces eso cohíba bastante. Entonces yo creo que la pauta fundamental es esa educación emocional desde la infancia. Si te fijas a los hombres masculinos, desde muy pequeños se les indica, no puedes llorar, un hombre no llora. Entonces los mutilamos emocionalmente y no permitimos que esas personas vivan esa emoción. Y siendo así, entonces creemos que hablar sobre el suicidio es sembrar la idea, germinarla, como yo estimularla. Y esto es un mito. Al contrario, cuando yo hablo de suicidio, cuando tenemos estos espacios, estamos justamente previniendo, ¿sí? Estamos causando ese efecto de que no, hay que hablarlo, porque muy seguramente antes de nosotros tocar el tema, ya la persona tiene la idea, mucho antes. ¿Sí? O tal vez la tiene allí fugaz. Entonces, de cierta manera, hablar permite ofrecer esa ayuda pertinente en el momento que nosotros consideremos para poder salvar la vida de esa persona. Eso es lo más importante y ese es nuestro reto, salvar vidas, que las personas nos solidaricemos con el sufrimiento del otro, no lo minimicemos, que no creamos que porque para mí no es importante, entonces para el otro tampoco. Entonces minimizamos el dolor, el de los niños. Cuando yo les decía a los de la materia la evaluación, uno diría, ay no, pues como que el niño sufriendo por una materia es algo absurdo, pero para el niño es importante. Entonces es validar ese sufrimiento. Bueno, quiero saber un poco también qué piensan los compañeros John y Alejandro, porque lo que menciona la psicóloga Aura es muy importante y relevante, porque pues lo digo de una experiencia personal como ser humano, y no muchas veces se cohíbe de decir las cosas, de decir lo que siente, hasta lo más elemental, y es lo que cuando uno quiere a una persona. Muy buenas noches, muchas gracias por este espacio, gracias Auris también por tu maravillosa intervención. Quiero pues precisar algo muy importante. La doctora Aura Cristina es líder del núcleo problemático Bienestar Humano, Calidad de Vida y Salud de la Corporación Equalitas y lidera actualmente este núcleo problemático que en miras futuras será de gran impacto. Y bueno, además, paralelamente, todo lo que hemos hasta ahora abordado se va a traducir en un libro que es pieza clave e importante del primer simposio nacional e internacional, y es un libro que hemos titulado como La Corporación Episteme del Sufrimiento, donde pues precisamente vamos a abordar algunos discursos importantes, y el primero es que vivimos en una sociedad y en una cultura muy invalidante. Invalidante que coarta la expresión emocional, que no permite, en últimas, la libre expresión de lo que la persona es y la esencia misma de las emociones. La cultura invalidante la vemos muy marcada en todos los procesos de desarrollos y estadías de la vida, desde la infancia, la adolescencia, aún la adultez y aún muy presente en la adultez mayor.
Entonces, esa es una de las grandes críticas que manejamos en nuestro libro y al mismo tiempo, pues, que genera una reflexión contundente en que nos flexibilicemos un poco, no solamente con los demás, sino con la esencia misma de nuestro sufrimiento. El sufrimiento en este caso visto como aquella esencia transformadora de la vida. Cuando tú sufres, tienes la oportunidad de encontrar en tu vida un sentido y un significado valioso. De allí de que el sufrimiento pues radica en un criterio transformador, en últimas. Permitirnos vivir el sufrimiento es naturalmente saber y ser una persona que vive y existe. Acá también hago un paré muy importante, y es que muchos discursos que han sido trabajados desde épocas inmemorables tienen un contenido de ser tendiente a lo patologizante. Entonces vemos el sufrimiento como una patología que debe ser curada, que debe ser eliminada, que debe ser erradicada de la esencia del hombre. Y acá en principio vemos totalmente un error. En este caso, una persona que sufre puede ser cualquiera de nosotros. Y de hecho, constantemente, a partir de las circunstancias de la vida, estamos sufriendo. Algo que se ha pensado que es un error totalmente, y es que aquellas personas que sufren tienen una patología, y no es así. Como lo digo, todos estamos en cualquier momento de nuestra vida expresando sufrimiento. De allí que la persona que se acerca a una orientación con un profesional en salud mental está buscando la guía o el camino o la pauta de entender su sufrimiento, de encontrarse consigo mismo, de hallarle un sentido a su vida. Y es allí donde todas las estrategias psicológicas tendrían una razón de ser muy importante, y es transformar la esencia de la vida de la persona e incluye la construcción de capacidades con todo lo que le rodea, en ambientes académicos, en ambientes formativos, laborales, familiares y también sociales. Entonces, comenzar a desdibujar que la patología está conectada con la esencia del sufrimiento, o aún más que la persona que tiene un pensamiento suicida es un enfermo mental, porque eso es totalmente un error. De hecho, datos interesantes de diferentes investigadores en el área indican que todos los seres humanos hemos llegado a pensar más de dos veces en la vida en quitarnos la vida. Y eso es algo que coexiste con todos nosotros. Es allí donde tenemos que siempre, yo menciono esto muy importante, buscar apoyo u orientación en la vida profesional es importante. Para cualquier situación, cuando yo quiera tomar una decisión, cuando yo no me sienta a gusto conmigo mismo, lo podríamos llamar como un vacío existencial, cuando yo tenga que responder alguna pregunta clave en la vida, es fundamental buscar ayuda profesional. Muchas personas lo que han hecho, y es totalmente válido en muchos aspectos, es buscar una orientación con una persona representativa social, o tal vez contarle sus situaciones a un amigo, pero yo hago la invitación de que todos en la gran medida podamos, por primera vez o en una vez en la vida, ir a un psicólogo. Lo que usted menciona es muy importante, doctor Alejandro, porque ahí viene de esos dichos que la gente dice, muchas veces se convierte como en un bullying entre los mismos grupos de amigos o los familiares, cuando uno le comparte a la familia algo diciéndole, voy a un psiquiatra, voy a un psicólogo, porque lo necesito, por X o Y motivo, como usted lo mencionaba, todos somos seres humanos que sufrimos porque somos seres muy sentimentales. Entonces, muchas veces la gente cree que porque uno va a un psicólogo, entonces ya está loco y tiene problemas y hasta enfermedades psicosociales. ¿Cuál es tan relevante aclarar eso? Porque lo que usted menciona es muy clave, ya que mucha gente cree que no es tan esencial poder asistir o que una persona lo guíe o al menos que alguien lo escuche. Bueno, acá comenzamos a algo muy interesante, y es desmitificar a lo que se ha construido históricamente. Y esto se hace propiamente en escenarios aptos para la vida. Yo siempre he dicho que las instituciones educativas tienen un rol transformador. La escuela posibilita la condición máxima del ser humano de expresarse a sí mismo.
Desde allí mismo tenemos que comenzar a traducir que las expresiones emocionales en la vida son naturales y hacen parte de nosotros. Desde la misma familia también. Ahorita la doctora Aura mencionaba algo muy importante, y es que a veces en el mismo componente o dinámica familiar se está invalidando a la persona. Dejemos la cultura invalidante, veamos como natural lo que sentimos. Por lo tanto, va a ser netamente natural poder buscar una orientación psicológica. Acá desdibujamos totalmente el mito erróneo de la patología, del enfermo mental, a lo que nos han querido vender durante mucho, mucho tiempo. Y por lo tanto, eso es un proceso, y un proceso que inicia lentamente, pero que desde la familia, o aún también desde escenarios académicos, los colegios, las universidades, también se tienen que dar. Yo siempre he dicho, siempre es bueno que se cuente con una guía o una pauta donde se enseñe a las personas a orientar sus emociones, entender sus emociones, y eso debe iniciar desde el colegio, desde la familia, la importancia de asistir a psicología, o en este caso también, en su efecto, sí, lo que usted menciona es muy clave, y yo quiero saber ahí en ese caso, ya teniendo claro de que hay muchos pues, mitos y tabúes que se han generado alrededor de este término, ¿cuán importante y cuáles son esas herramientas que nos van a permitir a nosotros poder reconocer cuando un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, o hasta un desconocido, necesita nuestra ayuda o al menos un hombro o dos oídos para poder ser escuchado y expresar todo lo que siente? Hola, buenas tardes nuevamente. Bueno, me gustaría apoyar un poco frente a la pregunta que estableces, que es muy interesante, y es que muchas veces creemos que es necesario recetar tal vez palabras mágicas que permitan aliviar, ¿sí? Y realmente lo más importante allí es la escucha activa. ¿Qué es esa escucha activa? Es yo poder concentrarme en esa persona que tengo al frente y que todos mis sentidos estén canalizados hacia esa persona, entonces poder escuchar sin juzgar, ¿sí? Sin juzgar, ¿qué quiere decir? No incluir nuestra historia, la historia de los demás, cómo los demás sí salieron adelante, cómo para que la otra se sienta mucho mejor. A veces es un error que nosotros cometemos. Entonces, es entender que hay un dicho que a mí me gusta mucho, y de hecho lo vi en un mural y me encanta utilizarlo, y es que cada loco sabe el peso de su costal, ¿sí? Entonces, como que es bastante, perdón, complicado que tal vez entender que el sufrimiento de esa persona pues la tendemos a minimizar o no es tan importante como nosotros la consideramos. Entonces, esto es lo primero, validar, escuchar, atender a esa persona y efectivamente cuando estamos allí poder brindarle la ayuda y orientarla en los pasos, es decir, qué necesita esa persona en ese momento y acompañarla, nunca dejarla sola, estar allí siempre presente con esa persona. Si esta persona necesita un apoyo, ya sea por psicología, ayudarle a solicitarle la cita. Venga, yo le saco la cita, ¿a dónde voy? Si tal vez no tenemos los recursos, hay muchas fundaciones acá en Ibagué, incluida la de nosotros, que permiten dar esos primeros auxilios psicológicos. Y ahí poder canalizar y también identificar esas señales de alerta, de alerta o de riesgo. Entonces encontramos que en esas personas cercanas vemos cambio en el comportamiento, entonces en ese estado de ánimo ya no los vemos de la misma manera de antes, ya tal vez los adolescentes se quedan en el cuarto encerrados, no salen, hay cambios en el sueño o se duerme mucho o se duerme poco, también en la alimentación de igual manera o se come mucho o se come poco. Entonces también encontramos verbalizaciones como deseo ya no estar más acá, deseo no sufrir más, mi vida no tiene sentido, mi vida no vale la pena. Entonces allí la persona nos está dando pautas a nosotros importantes de que necesita ayuda. Y lo elemental, siempre preguntemos, no tengamos miedo a preguntarle a esa persona, ¿ha pensado en suicidarse? ¿Ha pensado en quitarse la vida? Porque esa es la
oportunidad que justamente tenemos nosotros para ayudar. Si la persona responde sí, entiendo que puedan sentir algún tipo de temor y no saber qué decirles, qué responder, no sé, muchas veces no, muchas veces algunas personas dicen no piensen eso, eso es pecado, se va a ir al infierno. No, tratemos de escuchar y de acompañar. Entonces esos son como unos elementos claves, ¿sí? Y pues allá continuamos con mis compañeros. Bueno, quiero escuchar también a los compañeros John y Alejandro, los doctores, que nos cuenten un poco sobre el tema y de cuán importante también son los medios de comunicación al momento de tocar este término que es el suicidio. Ah, bueno, Juliana, si me permites, sí, apoyar nuevamente en ese espacio. Cuando mencionas ahí los medios de comunicación, estamos hablando de un efecto Werther, ¿sí? El efecto Werther, que es como esa ola que creemos que empiezan a haber suicidios de seguidos o que empiezan a haber noticias relacionadas con suicidios de seguidos, realmente este efecto Werther nace con un libro en el cual el autor relata el suceso de una persona que se suicida, ¿sí? Y a partir de que ese libro fue publicado, se empezaron a presentar una ola precisamente de suicidios. Entonces, ese efecto Werther es como un efecto de coletazo. No es que le siembre la idea a las demás personas, es falso. Lo que sí les da es la ubicación en donde hacerlo, porque por lo menos las personas dicen, vayan porque al puente de la variante es allá donde usted pueda acabar con su vida. Entonces lo que están dando es información a las personas en dónde hacerlo. Entonces encontramos tal vez enunciados como con veneno, bueno, ató una soga al marco de la puerta. Entonces realmente ahí no estamos comunicando, ahí le estamos dando ideas a las personas de cómo hacerlo, no de que lo hagan, sino de cómo. Estamos divulgando ese método y lo que pues puede generar un mayor riesgo, porque si la persona no ha pensado en cómo hacerlo, pues ahí ya les estamos dando ideas. Claro, y más que no solo los medios de comunicación pues hacen parte de este conglomerado, sino también las redes sociales, ¿no? Uno ya en Google puede encontrar todo este tipo de cuestiones, como tú mencionas, cómo se hace, cuándo, qué la dosis, qué yo no sé qué, que lo otro, y que hace que la persona hasta tenga más herramientas, pero aún así todavía se está cohibiendo hablar un poco de lo que es el suicidio. Bueno, yo quisiera de pronto mencionar algo en relación de lo que acaba de mencionar la doctora Aura, y es la importancia de comunicar en base a un análisis del discurso. Muchas veces se comunica no de la mejor forma. Entonces, lo que se hace es de manera indirecta generar un estilo de persuasión que lleva a la persona a conocer métodos, en este caso, ahorcamiento o, por ejemplo, con la puerta de su habitación o un fatal suceso para salir de sus deudas. Entonces, eso es una información que desconfigura el sentido de comunicar. Para mí, la comunicación es un elemento, un criterio muy importante. De hecho, yo lo vería como un poder en la misma sociedad. O sea, es tan impactante que influye en la estructura y procesamiento que damos del escenario de lo que percibimos, de la información en este caso. Entonces, saber informar es el primer paso para esclarecer cuál es el verdadero sentido o ruta. Por ejemplo, nunca he visto en una publicación que sucesiva, cuando expresan este tipo de noticias, que de un paso seguido, la importancia de buscar ayuda profesional. ¿Qué líneas existen en la ciudad para poder buscar un apoyo también? Sé que desde en diferentes entidades públicas se desarrollan diferentes tipos de acompañamientos o líneas de atención para que las personas que están sufriendo puedan buscar este tipo de apoyo. Y bueno, una invitación también fundamental. Se ha visto que aquellas personas que buscan este apoyo inmediatamente son direccionadas
a ciertas áreas de la salud mental y no precisamente a aquellas que han mostrado bajo evidencia científica un impacto muy positivo en el sufrimiento humano. Claro, lo que usted menciona, doctor, es muy importante porque la comunicación ha sido un elemento fundamental durante mucho tiempo y décadas para persuadir en el comportamiento de las personas. Entonces hay que ser muy claves al momento de mencionar y hablar, que eso es muchas veces se nos olvida. Entonces yo quiero, para finalizar, que nos cuenten ustedes cuál es la importancia de nosotros tener una inteligencia emocional desde pequeños y que nos hablen de estas situaciones como algo, pues, que se puede prevenir y que no se estigmatice. Bueno, yo quiero partir de cuatro principios. El primero, las emociones no son buenas ni tampoco son malas. No podemos categorizar o poner un criterio a que la emoción de la tristeza, por ejemplo, es negativa. Y ahí me voy para la segunda. Todas las emociones son adaptativas y tienen una función importante. Cuando hablo de que tiene una función importante, es que cada una conecta o expresa algo específico. Por ejemplo, la tristeza te conecta un poco con el sentido de tu vida, te permite conectarte, te permite orientar lo que tú sientes. La alegría, la función específica, es transmitir un agrado positivo. O la ira, por ejemplo, aún la ira también tiene una función y es expresar un desacuerdo, que se me vulnera un derecho personal o emocional y yo inmediatamente envío un mensaje de que no estoy a gusto con esto. Entonces, todas las emociones tienen una función específica y son totalmente adaptativas. Cuando digo adaptativas es que están desde nuestro repertorio o desde nuestra historia misma de aprendizaje. Y la cuarta, las emociones no se pueden eliminar. No podemos meter nuestra mano a la mente y decirle, chao, emoción, te elimino o te saco de mí. Entonces, vemos cuatro criterios importantes. Las emociones no son buenas ni malas, son parte natural de nuestra vida. Las emociones son adaptativas. Las emociones tienen una función. Y cuarto, las emociones no se pueden eliminar. Y también me gustaría de pronto mencionar algo que es un criterio muy importante. Y es que siempre nosotros, los seres humanos, hemos vivido en función de los contenidos internos. Es decir, le damos una función muy grande a todos esos contenidos, a tal punto que no aprendemos a vivir ni a desarrollar nuestra vida en sentido presente, por ejemplo. Vivimos inmersos en el pasado o vivimos inmersos en el futuro. Y olvidamos que nuestra vida se sitúa precisamente en el contenido del presente. Y eso hace de que finalmente perdamos nuestro horizonte o nuestro foco último. Hay una metáfora, y la hago en este momento, la menciono para que todos podamos en este momento buscarla o anotarla, y se llama la metáfora del autobús, que hablan de la mente como si fuera un autobús. A nuestro autobús se suben pasajeros, ¿no? Pensamientos, emociones, imaginaciones, percepciones. Tú eres el que conduces, tú llegas a una meta determinada y sales de un lugar específico. Esa es la dirección de tu vida. Tú no puedes cambiar tu dirección a partir de lo que tus pasajeros te digan, ¿no? Entonces, una breve reflexión que toco para que vivamos en sentido direccionado hacia nuestros valores o hacia nuestras metas específicas en la vida, ¿no? Que es un criterio muy importante. Cuando tienes un porqué, y termino con esta frase célebre de Viktor Frankl, cuando tú tienes un porqué, encontrarás casi siempre el cómo de la vida. Si tú te planteas una meta específica, siempre vas a encontrar la forma de llegar a esa meta. Lo que usted mencionó, doctor Alejandro, es muy importante y hacer relación eso con esa metáfora es muy bello porque me pareció muy chévere y es que esa metáfora a uno se la mencionan cuando joven, bueno, o en algunos casos. Y en mi caso lo hicieron y creo que eso hace mucho aporte a nuestro desarrollo como personalidad y también lo emocional.
Quiero darle las gracias a ustedes dos, a John y al doctor Alejandro, a la doctora Aura también por estar en este espacio. Esto es un tema del que se puede hablar durante mucho tiempo, pero pues las redes y de modo digital el tiempo es corto. Entonces quiero darle las gracias por hacer parte de este espacio y pues a todos nuestros seguidores por compartir con nosotros. Esperamos que todo esto les haya servido, esta información, y que se incentiven a que hagan parte de la semana del simposio que va a empezar el lunes a las 7, el 7 de septiembre, con algunas, digamos, talleres y también conferencias que se van a generar desde la corporación. Entonces, muchísimas gracias a ustedes dos. Muchas gracias a ti, Juliana, y a Centauro Televisión por la invitación. Y claro que sí, los esperamos a partir del 7 de septiembre en actividades que se van a organizar en los horarios de 3 de la tarde y 7 de la noche por Facebook Live. También queremos de pronto darles el número de lo que hablaba la doctora Aura acerca de las líneas de atención si en algún momento requieren de primeros auxilios psicológicos, como lo son el 315-739-0435 y el 312-330-8882. Allí estarán dispuestas las doctoras a contar con el apoyo de ellas para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias nuevamente por la invitación y esperamos poderlos tener en este evento que queremos hacer para todos ustedes. Bueno, muchas gracias. Quiero recordarle a todos nuestros seguidores que pues también pueden encontrar la información del simposio en la página oficial de Facebook de la Corporación Acuelitas, y también que nos visiten en las redes sociales para mantener pendiente de todos estos procesos y además de lo que vamos a tener más adelante. Recuerden que nuestras redes sociales en Facebook y nos pueden encontrar como @Centauro Televisión. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí y que estén muy bien.